Mientras él no había soñado, todo estaba bien. Pero cuando el propósito comenzó a revelarse en la vida de José, las cosas comenzaron inmediatamente a cambiar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aunque el padre no entendía bien cuál era el diseño de José, pero él se quedaba meditando. ¿Acaso yo me voy a postrar ante ti? Dios bendiga de manera especial a toda esa bella audiencia que se conecta con nosotros a través de su plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Es para mí un honor, un privilegio poder estar en esta nueva ocasión con cada uno de ustedes. Quien les habla, su hermana y amiga Josefina Reyes. Estaré compartiendo hoy en este escenario con una mujer de Dios, la cual ustedes ya conocen. Ha traído unos mensajes poderosos y en este momento voy a darle este espacio para que ella se esté presentando. Dios se le continúe bendiciendo de una manera muy especial. Le habla a su hermana y su amiga Esther Martínez, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de estar una vez más en esta plataforma Excelencia Cristiana. Amén. Qué bendición, de verdad que sí. Quiero invitarte a que te suscribas, le des like, que tú compartas esta palabra que sé que va a ser de edificación para cada uno de nosotros en esta tarde. Amén. Así que sin más, invitarte entonces a que te suscribas, le des like y dejes en la caja de comentario. Amén. ¿Qué te pareció esta palabra? Amén. Sin más, vamos a darle espacio a nuestra hermana. Amén. Con este poderoso tema que ella nos trae en este día. Dios te bendiga más. Muchas gracias por la invitación. Hoy estaremos hablando de lo que es la asignación en la vida de un hombre. Gloria a Dios. Y vamos a leer una palabra para iniciar esto en el libro de Romanos, capítulo 11. Gloria a Jesús. Romanos 11, 34 en adelante, dice en el nombre de Jesús. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Yo sé que cada persona que va a estar viendo esta transmisión, sé que cada uno de nosotros, desde que estamos en la escuela preprimaria, nos enseñaron que el hombre nace, crece, reproduce y muere. Pero a mediante que uno va creciendo y tomando conciencia, uno se da cuenta que no es así. Porque uno se va preguntando, ¿a qué fue que yo vine? ¿Y qué yo voy a hacer en la vida? Hay preguntas que tu interior vienen saliendo y cuestionantes que tú te haces, que es algo normal, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vemos que desde el principio, gloria a Dios, desde el vuelto que estaba, que Dios puso en el Edén, comenzó la asignación en la vida del hombre. Dice la palabra que en el Edén Jehová puso un huerto, y en ese huerto tuvo que poner a un hombre para que pudiera labrar la tierra, para que pudiera cuidar los animales, para que pudiera tener el control de todo lo que se movía en ese lugar. Entonces ahí es que sale Adán. Adán sale para cumplir una asignación de parte del Padre. Vemos que desde el principio, cuando Dios crea al hombre, lo crea con una función específica. ¿Y cuál es la función de Adán? Crear la tierra, labrar la tierra, los animales, ponerle nombre a las aves de los cielos, a lo que se arrastraba, a lo que estaba en el agua, cuidar las plantas, ponerle nombre. Vemos que él era el mayordomo de ese lugar, gloria a Dios. Ahora, cada persona, si desea saber o entender cuál es su propósito o su asignación en esta tierra, o su camino de alma, como tú le quieras llamar, debe de entender que lo primero es conectado a Dios. Lo primero, porque dice la palabra que en su mano está la vida de todo ser viviente. Oye, en la mano de Dios está la vida de todo ser viviente. Alabado sea Dios. Cuando tú viniste a esta tierra, cuando Dios te dimensionó a este planeta, te dimensionó con un propósito divino, te dimensionó con un plan eterno, gloria a Dios, de que tú vengas a hacer algo, una función en el plano del eterno. Ahora, si yo te digo a ti, ¿qué es la asignación? Una asignación es indicar, establecer u otorgar aquello que corresponde. Gloria a Dios. Y si buscamos la palabra, gloria a Dios, propósito, es una palabra compuesta por pro y tesis. Gloria a Jesús. Pro significa antes y tesis
un lugar, de ahí su significado, llevar adelante, gloria a Dios, llevar adelante, gloria a Dios. Quiere decir que desde antes de que el hombre, manita, fuera dimensionado, lo que llegó primero fue el propósito. Dios le sembró al hombre en su interior, en su ser, un propósito, un camino de alma, el cual fue dimensionado en esta tierra para que él hiciera. Ahora, yo te digo a ti, ¿tú te has preguntado realmente cuál es tu propósito? ¿A qué tú viniste? ¿Tú te lo has preguntado? Porque es importante que comencemos a identificar qué venimos a hacer. No solamente dentro de una congregación, no solamente dentro de servir a Cristo, hay propósito, porque se nos ha enseñado que cuando una persona se convierte es que comienza su propósito, cantar, ¿no, verdad? Enseñar, predicar, pastorear, evangelizar, pero hay propósitos aún que están fuera de ahí, porque por ejemplo, vemos que fuera del Señor hay personas que no le sirvieron al Señor, pero que ejercieron un papel importante en el mundo, gloria a Dios. Vemos a un Nikola Tesla, vemos a un Abraham Lincoln, vemos, gloria a Jesús, a un Thomas Edison, vemos personas que aportaron algo en el desarrollo de la humanidad, de la ciencia, gloria a Dios. Pero yo te quiero hablar específicamente de la asignación en el hombre cristiano. No me quiero enfocar, porque dice el aclarando de que no solamente en el evangelio, solamente porque muchas veces uno se encaja y dice, no solamente lo que sirven al Señor es que tienen un propósito, y eso no es así. Todos fuimos diseñados para hacer algo. ¿Cuántos doctores tú no conoces que no le sirven a Dios, pero encontraron su diseño de alma? ¿Cuántos mecánicos tú no conoces que no le sirven a Dios, pero eso es lo que le apasiona? ¿Cuántos manicuristas tú no conoces que aman arreglar uñas, que ese arte la apasiona, porque ellos encontraron y eso le apasiona? Alabado sea el Señor, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Hay gente que necesita entender su llamado, hay gente que necesita entender lo que Dios depositó en ello. ¿Tú sabes por qué? Porque hay personas, mira, tú que vas a ver este video, en una ocasión yo estaba en mi casa mirando un video de una evangelista, y mientras yo veía a este evangelista, yo decía, wow, pero qué tremendo, cuántas palabras, porque yo desde mi casa, mirando el video, estaba siendo impactada, ¿no, verdad? Pero en ese momento, el Espíritu Santo me ministró y me dijo, tú también fuiste llamada para cosas grandes. Quiere decir que hay personas que están sentadas sin hacer nada, que dentro de ellos portan una palabra, que hay personas que están esperando a que tú te levantes para que tú comiences a levantar a otro, que de ti depende una palabra de restauración, que tú fuiste llamado para marcar, para levantar, para restaurar a otro. Y hasta que tú no entiendas tu diseño divino, vas a seguir en la misma posición. Mira, te voy a decir algo importante. Cuando una persona en una congregación comienza a envidiar lo que otra gente tiene, cuando una persona en una congregación comienza a desear adorar como Juana, predicar como Pablo, evangelizar como Julio, quiere decir que todavía tú no te has conectado con tu asignación, no te has conectado. Por eso es que tú vives en esa depresión, en esa desilusión, que hoy te levantas bien y mañana te levantas mal, que hoy tú estás con gozo y mañana tú no sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque aún no te has conectado. ¿Te acuerdas de Moisés? Oye, Moisés nació en un momento muy difícil. ¿Tú sabes qué dice la palabra? Que el pueblo se estaba multiplicando y que el faraón que se había levantado no tenía ni siquiera temor a Dios. Y él dijo, bueno, si sigue así, me van a detronar. Déjame ponerle carga sobre carga. Y comenzó a oprimir al pueblo de Israel. Y el pueblo comenzaba a ser oprimido. Y los niños que nacían, le dio un edicto que lo matasen. Si era varón, que lo matasen. Imagínate tú. 430 años, un pueblo siendo oprimido, un pueblo siendo, oye, ese pueblo no tenía paz ni descanso y comenzaba a clamar a Dios porque ellos sabían que había una promesa de parte de Dios de libertarlo. En ese momento donde estaban matando a los niños, nace Moisés. Oye, porque siempre en momento de crisis es que Dios levanta a un hombre. Siempre en momento de crisis es que Dios levanta a un Samuel. Siempre en momento de crisis es que Dios levanta a un Elías. Cuando la gente está corrompida, cuando no, el sistema te dice a ti que todo está bien, cuando tú ves que todo se está yendo
en pecado, en vicio, en mentira. Entonces, en ese proceso, Dios se levanta siempre a un hombre con una asignación poderosa de parte de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que en medio del edicto, su madre, Jocabel, dice que era bello y lo escondió. Duró 3 meses y cuando ya no pudo esconderlo, lo mandó por las aguas hasta llegar a la casa del mismo faraón. Y quizás muchas personas que van a ver esto dicen, pero es que mi casa, de verdad, mira, yo no tengo medio, yo no he estudiado, yo no me he preparado, en mi casa todos son brujos, en mi casa todos beben. Pero Dios le place levantarte a ti para que tú puedas levantar a otro. En medio de la opresión, fue necesario levantar a un Moisés. Fue necesario. La asignación de Moisés fue sacar al pueblo de Israel de Egipto, de esa esclavitud que ellos estaban viviendo. En la mano de ese hombre tartamudo, tenía conocimiento, pero ni siquiera sabía hablar bien. Dios lo capacitó a una magnitud que él pudiera moverse por encima de la adversidad para poder sacar al pueblo. Y mira qué lindo es el Señor. Que cuando tú te conectas con tu llamado, eso te apasiona. El llamado te envuelve. Tú anhelas hacer eso. Tú no te importa otra cosa. Mira qué grande. Algo que me impacta mucho. Que dice la palabra que Moisés fue un hombre que caminó tanto con Dios que vio el mar abrirse. Vio maná caer del cielo. Vio carne caer del cielo. De la peña brotar agua. Oye, y en un momento él dijo, muéstrame tu gloria. Uf. ¿De qué gloria estaba hablando Moisés? Un hombre que vio a Dios, columna de nube, columna de fuego, el mar abrirse. ¿De qué gloria tú me estás hablando? Ushetana makanda. Porque él vio la gloria del Dios. Si yo veo los cielos abrirse, cae pan, yo voy a decir, wow, qué gloria. Si yo veo el mar abrirse, yo voy a decir, wow, qué gloria. Si yo veo de una piedra brotar agua, yo voy a decir, wow, qué gloria. Pero él quería algo más. Porque el llamado te apasiona. El llamado, oye, te hace que tú te enamores cada vez más de eso que te ha llamado, a lo que Dios te ha llamado. Entonces, tú necesitas identificar para qué tú fuiste llamado. Tú necesitas entender que dentro de ti, eso que te arde, que todavía tú no estás conectado, es el llamado del Eterno, gloria a Dios. Dice que Jehová levanta a Josué y se lleva a Moisés. Y Moisés, poniendo su mano en Josué, le da la legalidad de él poder comenzar a caminar en la asignación que él tenía. El pueblo le dijo, si Dios está contigo como Moisés, te vamos a obedecer. Ellos vieron que Dios estaba con Josué. Entonces, Dios levanta a un Moisés que saca al pueblo de Israel de Egipto, pero levanta a un Josué que lo lleva camino a Canaán y lo introduce a la tierra prometida. Tú tienes una asignación que cumplir. Moisés cumplió la de él y Josué cumplió la de él. ¿Qué tú estás esperando para cumplir tu asignación? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar un poquito de Esther, gloria a Dios. De Esther, que Esther fue llamada en un tiempo donde los judíos se vieron en peligro porque hubieron personas que se levantaron, que no querían saber de los judíos y se hizo un edicto para matar a los judíos. Pero ¿qué pasa? Que Dios es tan Dios y es tan sabio que se adelanta a los tiempos, que antes de que el edicto saliera, introduce a Esther en la casa, Dios mío, en el palacio, para que cuando se promulgara el edicto, ella supiera cómo interceder, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando estamos caminando en la asignación, que vemos que las cosas se van acomodando, muchas veces ni siquiera vamos a mitad de camino y nos queremos sentar y nos queremos acomodar. ¿Qué fue lo que hizo Esther? Gloria a Dios, déjame leerte aquí un versículo, alabado sea el nombre del Señor. Dice que Mardoqueo manda un mensaje a Esther, diciéndole del edicto que había sido promulgado, gloria a Dios. Y Esther le dice, bueno, pero que yo estoy tranquila aquí en mi casa. Déjame leerte Esther 4, del 3 en adelante, dice. Entonces, dijo Mardoqueo, que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora
has llegado al reino. A Esther se le había olvidado porque ella estaba en esa posición. No fue algo al azar. Fíjate que desde que ella llega, ella encuentra gracia delante de todos. ¿Por qué? Porque la asignación te pone gracia, te pone brillo, te pone la facilidad de que tú necesitas, que aunque tus recursos no den, lo de Dios sí te dan y te abre puerta. Que en que tú digas, bueno, yo no puedo, yo no tengo la habilidad, Dios te capacita para que tú puedas hacer lo que Dios te mandó hacer. Y dice la palabra que cuando Mardoqueo tiene que remeniarla y hablarle fuerte, decirle, mira, si tú no haces lo que tienes que hacer, ciertamente de algún otro lado va a venir el respiro, pero tú no vas a ver la salida, sino que tu casa y tu padre van a perecer. ¿No te recuerda a esto la parábola de los 10 talentos? Que dice que a uno le dio 5, a uno le dio 3 y a uno le dio 1. El que le dio 5 lo multiplicó, al que le dio 3 lo multiplicó, pero el que le dio un talento, ¿sabe lo que hizo? Lo enterró. Y cuando lo enterró, que vino el dueño a buscar sus intereses con lo que le había entregado, dice el que le había entregado 1, yo sé que tú eres un siervo, que tú eres un poco complicado, entonces yo tuve miedo y lo escondí. ¿Y qué le pasó a ese por no multiplicarlo? Fue condenado. Porque no te creas tú que si tú no caminas en tu asignación, cuando te llamen a cuenta, tú vas a salir bien librado. Señor, pero yo ayunaba y lloraba, yo no metí con nadie, yo era una gente santo, eso no importa, no estás librado. Hay una consecuencia que vas a tener que pagar cuando tú no cumples con la asignación que Dios te ha encomendado. Mardoqueo le dice a Esther, y quién sabe si para esta hora tú has llegado, gloria a Dios, y para esa hora ella había llegado. Ella dijo, ok, póngame a las doncellas también a ayunar y ayunen por mí, que yo voy a ver al rey, y si perezco, entonces que yo perezca. Ella tomó la posición que le correspondía en ese momento, y cuando ella entró al patio del rey, porque muchas veces cuando tú caminas en tu asignación, van a haber momentos que parecen oscuros, pero créeme que son para Dios terminar de glorificarse en lo que tú estás haciendo. Aunque parecía un momento oscuro, que dijo, bueno, mi vida está en peligro, pero como quiera, yo voy a caminar porque Dios fue quien me asignó a hacer esto. Cuando ella entró al patio del rey, dice que el rey le extendió el cetro. El cetro fue extendido. Hasta que tú no te levantes, no vas a encontrar el favor de Dios. Tú estás esperando los recursos antes de empezar, y déjame decirte que no es así. Primero debes caminar y los recursos van a llegar, porque muchas veces queremos acomodar el diseño o el propósito a nosotros. Queremos ver manifestación para caminar, pero Moisés salió del pueblo sin maná y sin comida. ¿Y dónde apareció la comida? ¿Fue en el desierto? ¿Dónde apareció el agua? ¿Fue en el desierto? ¿Y la nube? ¿Dónde fue con la ropa? Porque en tu comodidad es imposible que tú veas la mano de Dios obrar a la magnitud que tú tienes que ver la mano en tu vida. Alabado sea Dios en esta hora, santo. Siento a mi Padre, gloria a Dios. Cuando el Señor puso este tema en mi espíritu, yo dije, bueno, sí, lo voy a dar, me gusta mucho, porque yo soy fiel creyente de que cuando Dios marca a un hombre con un propósito, aunque se levanten vientos contrarios, si tú te mantienes caminando, ese propósito nunca va a morir. Y parece un cliché, pero nunca va a morir hasta que Dios no termine lo que dijo de ti. De cierto, en una ocasión, Jehová le dijo a Jacob, y no te dejaré hasta que no haya terminado contigo lo que prometí, queriendo entender que mientras tú estés caminando en lo que Dios te ha dicho, hasta que Dios no termine, no te va a soltar. Y desde que yo tuve esta palabra en mi espíritu, donde quiera que me moví, escuchaba la misma palabra. Yo decía, Dios mío, qué increíble. Todavía yo llego aquí a Excelencia y en la pantalla están hablando del propósito. Dije yo, wow, Señor, verdaderamente que cuando tú pones una palabra en el corazón de un hombre, es porque tú quieres que esa palabra ministre a otras personas. Alabado sea Dios, aleluya, gloria a Dios. Quiero hablarte también de José. ¿Te acuerdas de José? Porque te voy a hablar de José porque la gente habla mucho y testifica de cómo José cumplió su asignación, de cómo José pudo sobrellevar la carga, el menosprecio. Algo que me gusta mucho, mira, José estaba tranquilo en su casa. Pero un sueño
le cambió la vida. Mientras él no había soñado, todo estaba bien. Pero cuando el propósito comenzó a revelarse en la vida de José, las cosas comenzaron inmediatamente a cambiar. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aunque el padre no entendía bien cuál era el diseño de José, pero él se quedaba meditando. ¿Acaso yo me voy a postrar ante ti? Y los hermanos, que de por sí le tenían como cierta envidia a José, se levantaron contra él e intentaron matar a José. No pudieron matarlo. Porque siempre hay uno que dice, no, tú sabes, no te metas con fulanito, porque tú sabes que Dios camina con él. Entonces, ¿qué pasó? Se levantó uno que dijo, no lo maté, o mejor echémoslo a la cisterna. Dice que lo vendieron a los amalecitas lo vendieron a la casa de Potifar. Pero esto era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque donde José estaba no iba a ser capacitado ni enseñado de la manera adecuada para después poder ejecutar su función. Fíjate que él está en casa de Potifar y allí él es un mayordomo. Y dice que Potifar vio que Dios estaba con José. Porque en medio del proceso y de la opresión que él estaba viviendo, nunca negó su fe. Ni nunca dudó de quién estaba caminando con él. Y yo me imagino a José muchas veces desesperado en sí, diciendo, Dios mío, ¿pero dónde estará Dios? ¿O por qué me pasará esto a mí? Pero seguía caminando y creyendo en lo que Dios le había dicho a él. Dice que estando él tranquilo en la casa de Potifar, siendo el mayordomo de todo, se levanta la mujer de Potifar e intenta seducirlo, como no puede. Dice que él trata de violarla, lo mandan a la cárcel. Pero también la cárcel es otro plan del Eterno. ¿Por qué es otro plan? José aprendió a hablar varios dialectos. José aprendió a ministrar en la casa de Potifar y en la cárcel. Tanto en Egipto, él aprendió la cultura egipcia. No te confunda, no te creas que porque él era evangélico, porque la Biblia no dice que era evangélico, pero... Como él era una persona que creía en Dios y sabía quién era Dios, no, ¿verdad? Él seguía caminando creyendo en Dios, pero se fue preparando, se fue capacitando en su entorno sin contaminarse de lo que se movía en esa nación, pero se capacitó. Cuando llegó el tiempo marcado por Dios, dice que el faraón tuvo un sueño que lo turbó, lo cual tuvieron que llamar a una persona que tuviera la capacidad de no solamente interpretar el sueño, sino también de que pudiera ministrar. Cuando faraón se encuentra con José, no te creas tú, que lo pusieron al mando por el sueño que él reveló. No fue por eso. ¿Tú sabes qué pasó? José tenía la sabiduría necesaria. El proceso lo había capacitado a él para él poder ministrar en un palacio. Si José no hubiese aprendido lo que aprendió en ese proceso, lo hubieran devuelto hacia atrás. Porque no tenía la capacidad de ministrar. Oye, era una nación que le iban a poner la mano a este hombre. Una nación. Y él aprendió en el tiempo bueno a guardar para en el tiempo malo sustentar toda una nación. Y él pudo entender que lo que su hermano en una ocasión hicieron para mal fue para bien. Ustedes, no fueron ustedes que hicieron esto, dijo él, sino que fue Dios para preservación de vida. Era necesario el proceso que José había pasado. Era necesario. Y yo no sé, porque yo sé que esta palabra va a ministrar el corazón de alguien. Yo sé que hay alguien que está diciendo, Señor, ¿a qué yo fui llamado? ¿O por qué yo estoy en este proceso? Si tú estás siendo oprimido, déjame decirte que es necesario, porque hay que sacar el José que tú llevas dentro, hay que sacar al hombre de reino, al hombre de conocimiento, al hombre que va a gobernar naciones, al hombre que va a llevar la palabra de Dios a diferentes lugares, y con tu poca capacidad es imposible que tú puedas estar entre los príncipes. Hello, tiene que despertar. Dios llama a hombre en temporadas difíciles, pero hombres capacitados. Jehová capacitó a Moisés antes del llamado. Jehová lo capacitó, porque sin la capacidad es imposible. ¿Cómo una persona va a pastorear una iglesia sin la capacidad?
va a matar gente. Por eso es que tú ves muchas iglesias muriendo, porque ponen persona cruda a pastorear, porque es verdad que tienen el llamado a pastor, alabado sea Dios, pero todavía no tienen, todavía no tienen la madurez necesaria para poder sobrellevar un pueblo. ¿Ustedes creen que poner la vida de una persona en tus manos es cualquier cosa? Es tú sanar a una oveja, tú cuidar a una oveja, tú porque tú tienes que descubrir también la asignación de esa persona y empujarlo a su camino profético. ¿Tú crees que es fácil? O sea, hay que oprimirte. Hay que sacarte ese viejo hombre obligatoriamente. El yo, el ego, la altivez. Todo lo que se pueda presentar en el camino, hay que matarlo en el camino. Tienes que matar al egipcio y subir a la montaña. Tienes que matar eso que te hace a ti desconectarte de Dios y subir a la montaña. Una vez una hermana de mi iglesia predicaba, mata al egipcio y sube a la montaña, dando a entender que tu egipcio es lo que te desconecta, lo que no te deja conectarte con Dios al 100%. Tienes que comenzar a caminar creyendo, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, santo es el Eterno. Gracias, Señor Jesús, gloria a Jesús, santo, gloria a Dios. Dice Romanos 9:11, hablando de Jacob y de Saúl, hablando de que desde el principio todos venimos con una asignación. Dice la palabra, porque aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Te repito, no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. Dios es el que marca a un hombre para el propósito. Dios es que asigna al hombre y ese propósito va a permanecer en el hombre hasta ver el cumplimiento. Si no, veamos a David. Un hombre, gloria a Dios, que estaba siendo instruido y enseñado detrás con las ovejas. Mientras sus hermanos iban a la batalla, eran diestros, él estaba apartado. Y dice que en ese espacio, el Señor fue entrenando para pelear con osos y pelear con leones. Había una capacitación. Y no solamente eso, en ese apartamiento que tenía David, él conocía a Dios. ¿Por qué conocía a Dios? Porque cuando envían a Saúl a la casa de David para ungirlo, dice que tienen que santificar a todos los que están en la casa. Pero cuando llega David, no tienen que santificarlo, porque en tu intimidad, en tu espacio que tú tienes en ese tiempo oculto con el Señor, Dios te va limpiando, santificando y te va preparando para cuando llegue el momento de la exhibición, tú no tengas que preguntar, ¿y qué yo tengo que hacer? Ya tú vas a saber lo que tienes que hacer, porque tú vas a salir a la luz con las herramientas necesarias para poder ejercer el fin que Dios te llamó. Ungen a David, lo ungen como rey, pero todavía no a 100 acierta, no llega al trono, sino que comienza una temporada de persecución a la vida de este hombre. Aparentemente Dios faltaba algo por domar en David, aparentemente había un trabajo todavía que hacer la vida de este hombre, por el cual fue perseguido durante varios años por Saúl. Cuando llega el tiempo, entonces dice que Saúl es quitado del trono y David llega al trono, pero vemos un hombre con debilidades que peca, toma a la mujer de un hombre ajeno y manda a matar a ese hombre, gloria a Dios, y por esa razón dice que le viene muerte a su casa con su hijo que iba a nacer. Vimos a un hombre que censa un pueblo y a causa de ese censo muere muchísima gente. Vemos a un hombre que su hijo Absalón se levanta, gloria a Dios, pero Jehová le da la victoria. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el mismo David en una ocasión, él dijo, gloria a Dios, en el Salmo 139, gloria a Dios, 139, verso 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar unas de ellas. Oye, en el libro de Dios, tu vida está escrita.
¿Tú sabes cuándo David lo entendió? Cuando ya había pasado todo. Él dijo, wow, pero mira cuando yo paqué con Betsabé. Pero mira cuando yo mandé a matar a Urías. Pero mira cuando yo vencí a Goliat. Él estaba viendo un reencuentro de su vida, de todo lo que él había hecho. Alabado sea Dios. ¿Tú crees que tu vida no está escrita en el libro de Dios? ¿Tú crees que tú no estás escrito en sus planes? El mismo David lo entendió. Lo entendió cuando ya sus ojos estaban desgastando. Dios le dijo, ven a enseñarte, muchachito, que lo que tú pasaste era parte del plan. O no fue nada inventado. Oye, yo no juego a los dados. Yo sé lo que estoy haciendo. Y el mismo David lo testificó. Oye, sin faltar ni una sola de ellas. Eso lo hace Dios, alabado sea Dios, gloria a Dios. Y mi hermana quiere aportar algo, gloria a Dios. Gloria a Dios, de verdad que nos estamos nutriendo de verdad de esta palabra que trajo nuestra hermana Esther en esta ocasión muy poderosa. Vemos la importancia, como tú decías, de conocernos, de conocer ese llamado, de conocer ese propósito por el cual Dios nos envió aquí al mundo, que cada persona sobre la faz de la tierra tiene un propósito que cumplir, una asignación. Vemos que dice el libro de Romanos 8:28, dice que sabemos para que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, vemos que tú decías, como narraba el salmista David, ¿verdad? Que en su libro ya estaban escritas todas las cosas que iban a hacer. Es decir, que ya en nuestro destino están escritas todas aquellas cosas. Ya Dios tiene un plan, un propósito en tu vida, en mi vida, en la vida de Esther, en la vida de cada uno que estamos aquí. Ya Dios tenía trazado un plan, un propósito. Así que si tú te encuentras en una situación, como decía nuestra hermana, que quizá todavía tú no has identificado, es importante que tú puedas identificar, que tú puedas comenzar a buscar realmente cuál es tu propósito, cuál es tu asignación dentro del cuerpo de Cristo, cuál es tu propósito aquí en la humanidad, que nuestro principal propósito para el cual nosotros fuimos creados fue para alabanza de su gloria. Dios nos creó para su alabanza, para ministrar delante de su presencia. De toda la creación fuimos los únicos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. O sea, Dios terminó toda la creación y al final se tomó el tiempo de formar al hombre. Todo lo hizo por la palabra, pero a nosotros nos formó, ¿verdad? Dice que desde el barro, desde el polvo de la tierra, Él formó aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, infundió de Él su espíritu. Es decir, que somos de sus criaturas predilectas, ¿verdad? Que vinimos a este mundo con la función de obedecer a Dios, de alabar y glorificar el nombre de Dios, pero que tenemos una función por individual, un llamado, el cual tenemos que cumplir, ¿verdad? En el lugar donde Dios nos ha determinado, en el lugar donde Dios no ha puesto, sea en nuestro hogar, en nuestro entorno, en el trabajo, en la iglesia, pero tenemos que saber para lo cual hemos sido llamados y para lo que hemos sido formados. Gloria a Dios. Eso es así, mira, durante muchísimos tiempos, hace mucho tiempo, vemos personas que leen libros en busca de entender cuál es su propósito, que leen, que buscando información y de camino hacia el éxito, y no está mal, pero hay una diferencia entre alcanzar el éxito y el tú alcanzar tu propósito. Tú puedes tener éxito financiero, éxito en una carrera per se que tú tengas, pero si tú, eso no está alineado a lo que Dios dijo de ti, todavía tú no has alcanzado ese éxito que tú crees que tú alcanzaste. Mira cómo es Dios. Dios toma a quien quiera para hacer lo que Él quiera y como a Él le plazca hacer. Hay una historia en la Biblia que me encanta, gloria a Dios, que es la historia de Ciro. Voy a leer algunos versículos en el nombre de Jesús. Isaías 55 dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor a mi siervo Jacob y de Israel, mis escogidos, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú
no me conociste. Mi ungido. Jehová le está llamando mi ungido a un hombre pagano, a un hombre que no respetaba las leyes escritas en la Torá, a un hombre que era muy perverso, servía a todos los dioses habidos y por haber. Pero dice la palabra que el Señor, cuando estaba en su pueblo, regresando del exilio, quería restaurar el templo para que el pueblo se reuniese. Pero Dios muchas veces no toma al más ungido de la iglesia, sino al que tenga la capacidad de ejercer la función en el momento que se está requiriendo. Dice Esdras 1, y despertó Jehová el espíritu de Ciro. Oye, despertó, estaba durmiendo. Cuando él lee esa profecía, que se la leen, dice, ah, pero están hablando de mí, ¿eh? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Oye, un hombre pagano se puso a la disposición para hacer su asignación y de hecho la hizo, gloria a Dios, porque él entendió que aunque él no servía a ese Dios, el Dios que le había dado la asignación estaba por encima de todos los dioses que él servía. Por lo tanto, él comenzó a caminar en la palabra que le fue sido revelada a este hombre. Esto no te lo va a revelar un libro, ni un paquito. Tú tienes que conectarte, tú tienes que alcanzar, mira, tú tienes que buscar conectar tu espíritu con el Espíritu del Eterno para que Él te pueda revelar cuál es tu asignación. No algo de emoción, de que hoy yo quiero evangelizar y hoy yo quiero cantar y mañana yo quiero profetizar, no. Que tú puedas conectarte realmente qué Dios quiere hacer en tu vida, porque todos tienen una asignación específica. Sí. Gloria a Dios. Mira, dice la palabra en el libro de Deuteronomio. Gloria a Dios. Libro de Deuteronomio. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Deuteronomio 33. Cuando Moisés, alabado sea el Señor, está bendiciendo a las 12 tribus. Tomé un pedacito que me encantó. Hablando el Señor... Hablando Moisés, dice la tribu de Leví, dice, unción, Señor le dio a la tribu de Leví a través de Moisés unción para enseñar, para que instruyan al pueblo, para ir al altar, para ser un intermediario entre Dios y el hombre. Dios instituye un sacerdocio con una misión específica, donde a esa tribu se le dio los códigos necesarios para que ellos puedan guiar al pueblo junto al sacerdocio. Gloria a Dios. Los levitas tenían una asignación de enseñar la Torá, de ir al altar, de preparar el altar, de estar pendiente. Gloria a Dios. Todo lo que está en la Biblia no está por estar. Algo Dios no quiere enseñar. Así también es en tu vida. Todo lo que te acontece no es algo de que me pasó y yo no sé por qué me pasó, por qué mi padre me abandonaron, por qué a mí me rechazan tanto, por qué la gente no quiere saber de mí, por qué la gente me aborrece. Mayormente, ese tipo de personas que tienen tanto persecuciones son personas marcadas. Si tú eres esa persona que recibe rechazo, maltrato, vituperio, menosprecio, tú eres un candidato. Eres un candidato para el propósito de Dios. Quiere decir que tú cargas una palabra, que en tu vientre hay una semilla que tiene que comenzar a germinar al 100 por 1. Eso es lo que quiere decir, que si tú estás ahora mismo sintiéndote como menospreciado, que tu vida no tiene sentido, es porque el enemigo quiere que tú veas lo contrario a lo que Dios ha dicho. Y no es posible que Satanás sepa más de ti que lo que tú tienes que saber, sepa más lo que Dios depositó en ti que lo que tú tienes que saber. Es tiempo de uno levantar y sacudirse el polvo del desierto y comenzar a decir, yo voy a entrar a mi llamado, yo voy a entrar a mi propósito, yo no sé cuál sea, pero vuélvete loco en Dios. Oye, vuélvete loco, comienza a caminar. Satanás maquia, comienza a caminar en el Señor, agárrate de la palabra. Yo estoy segura que a ti en algún momento alguien te dijo, tú eres profeta, alguien te dijo, tú eres maestro, pues agárrate de ahí. Y si ese no es tu diseño, Dios te lo va a hacer entender en el camino, pero comienza a caminar. No te quedes sentado como la parábola de los talentos, que aún teniendo uno,
aún teniendo uno, él lo podía multiplicar, pero él lo enterró. No sea como el uno, sé como los cinco. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Qué poderosa palabra, de verdad, escuchar esto. Yo digo que este tema es extenso, tiene mucha tela que cortar. Y si tienes, de verdad, si tú quieres que traigamos una segunda parte de este tema que está tan interesante, déjalo en la caja de comentarios. Fíjate, para ir cerrando ya este tema, cuando tú estabas hablando, llegó a mí la historia de Pablo. Tú sabes, un Pablo que era un hombre, que era docto, que era entendido, que era conocido, ¿verdad? Pero que todavía no sabía o no entendía realmente cuál era su propósito y su llamado. Fue cuando tuvo el encuentro con Jesús, camino a Damasco, que se le reveló el Señor Jesucristo y lo llamó entonces por su nombre, y entonces donde le fue revelado realmente cuál era su propósito, cuál era su asignación. Es decir, que hay personas que puede ser que estén ocupando un lugar, un espacio que no te corresponde, amén. Por eso, como decía nuestra hermana, es importante conectarte a la fuente para tú conocer realmente cuál es el llamado, cuál es esa asignación que el Padre ha encomendado a tu vida, amén. Así que Dios te bendiga y que nos vemos en otra próxima oportunidad. Shalom.